se forma con la forma óptima y la presión que nosotros hemos marcado. Vamos, el sistema de calor de malla y hacemos la transferencia de la malla gracias a un sistema de calor de orca. Y después volver a poder girar en frente del sol en la posición vertical para terminar el cerrado completo del cerrado completo de la bala. De esta manera nos quedan unas patas muy compactas, unas patas con una estructura muy cerrada completo, garantizando un ensilado de calidad, de tal manera que cuando estamos trabajando con un producto que luego vamos a almacenar, necesitamos que la conservación sea hermética y que la conservación sea lo mejor posible. Tenemos este sistema en 3D, nos va a permitir hacer un ensilado de la mejor calidad posible. Otra vez el sistema de 3D, como de aquí de los campos, hacemos la forma de...